No, sigue. Sí. Twitter. Lo tengo. Twitter, claro. Igual le está un poquito de los vidrios. Ya, pero ¿qué? Cálmate. ¿Pasó? No. Oye, acaba de pasar. Sí. Oye, es súper fuerte lo que está pasando ahora en el metro. La gente está corriendo. Estamos todos acá, de verdad, fue súper extraño. Fue como de repente, no pasamos, todavía se está moviendo. Todavía se está moviendo. Oye, es súper fuerte, súper fuerte. Y ahí estaba bajando la gente, ahora viene el siguiente vagón. No sabemos muy bien qué hacer. Oye, de verdad fue súper fuerte. A mí en general no me dan mucho miedo los temblores ni nada, pero esto de verdad se pasó, está desalojando a la gente del metro. No sabemos si fue un terremoto, de verdad fue demasiado fuerte, extremadamente fuerte, de verdad. Mira esto. Mantener la calma y seguir las instrucciones del personal de metro. Se solicita a los señores pasajeros mantener la calma y seguir las instrucciones del personal de metro. Aquí en las estaciones se solicita al personal de metro revisar ascensores de las estaciones. Yo voy a una estación maya, iba a la casa de mi amiga. Ahora no sé qué hacer en salida. Y ahí ya, bueno, sigue todo normal. El usuario se recuerda, permanezca en calma y recomienda permanecer al interior del tren. Ahí está, sigue todo normal. Vamos a seguir, pero está complicado. ¿Cómo lo pasó con él? ¿Sintió, no? Primera vez que lo siento, así que... No sintió nada. Sí, sí. ¿Sintieron? Sí. ¿Sí? Algo así como un baile. Acá nosotros pensamos que se iba a caer eso. Eso sonaba como que se iba a caer. Entonces salimos todos, nos estaban desalojando. ¿Sí? Antes de... Está muy jodido. Antes de entrar, dije... Boludo, está muy jodido. La última vez que entramos a este líder se movió. ¡Cállate! Me ha muerto y en el líder. Boludo, se sigue moviendo. Sí, sí. No pasa nada, hay que estar tranquilos. Ay, la gente se respira. Se sigue moviendo. Escucha, yo justo me estaba duchando. Oh, terremoto, Bárbara, baja. Terremoto, me hizo un poco. Bárbara. Baja. No, baja, si ya la pagué, ya lo corté. Loco, esto es como pseudo terremoto. De nuevo, porque... No, si estoy grabando. Ya apagó ya. Ahí paró. No, todavía no paró. Tranquila, no, si estamos en el edificio. ¿Se apagó la estufa? Sí, la apagué.
Tranquilo. Tranquila. ¿Tiene la llave a mano? ¿Fácil de colocar? ¿Tenía la llave tú? La mía no. Yo tengo las mías. Viene de nuevo. Sí, tranquilo. Sigue moviendo. Ya, tranquilo, tranquilo. ¿Eh? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Está todo bien allá, pela. En el baño no hay nadie. Claro, ahí estamos viendo la situación de expectación que tuvieron los diferentes pasajeros del Metro de Santiago al no explicarse a qué se debía el vaivén que había tenido el vagón justamente en el momento del traslado. Va a cambiar la cosa. Me llama y me dice: mamá, no prepares nada porque te vamos a dar una sorpresa. Ay, está temblando. Divino, que divino, está temblando. ¿Y cómo? Mira, ay, ay, ay. Ay, está temblando muy fuerte. Pero muy fuerte. Muy, Sigue temblando muy fuerte. Y no para, No, no para, chicos. Está tremendo esto. Está esto al aire, esto es en vivo. ¿Tenés un stand-up con el tengo tema del temblor? Tengo un stand-up, querido. Sí, no para, No para, no para. Quedémonos quietitos porque... Ay, ay, ay. No para, No, es que no para. Chicos. No te asustes. No, no nos asustemos porque es peor y está muy fuerte. No, no está parando y tengo miedo por... Esto fuerte. Es al aire, estamos en vivo. Quédate quieta. Dios mío, qué largo. Chicos, qué esto está... Es esto. Bravísimo. No, no para. No, no chicos, para, chicos. Vamos a. Tengo los faroles salimos, arriba, salimos. Así que vamos a salir. Vení, Lola. Perdón, esto es en vivo. Flavio, salimos. Por favor. Qué bravo. Vamos, Flavio. Flavio. Vamos. Chicos, vamos, no para, vamos, ¿eh? No, porque esto no para. Vení, vamos, 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 vamos. Guadalupe, venga. Y más fuerte. Un poquito esta más réplica. Fuerte está en esta ocasión. Lo estamos sintiendo aquí adentro del estudio junto a Gonzalo. No tenemos que salir corriendo junto a Gonzalo en cualquier caso. No, pero, pero quédate tranquila porque acá no tenemos no me dan nada de susto afortunadamente los temblores. Pero queremos ir a... Fuerte,
Esta es de las más fuertes desde el sismo inicial. Lejos. Sí. De nuevo debe estar por ahí sobre los 6 grados, 7, sí. Te diría yo, otra vez. Aquí está ya. Muy fuerte de nuevo. Sí. Muy fuerte otra vez, 20:19 minutos, se nos mueve todo el estudio acá. Para que ustedes sepan, las cámaras que tenemos son robóticas, están ancladas. Así que están graficando cómo se mueve acá el piso dentro de una construcción que es de hormigón, que es muy firme, así que nos podemos imaginar que se está percibiendo este temblor en buena parte de la zona centro-norte de nuestro país, donde ya está activada una alerta de tsunami para todo nuestro borde costero. Y como decíamos, Mónica, hay que estar preparado porque estas réplicas como la que acabamos de ver van a seguir constantemente. Y vemos que la gente en la calle, bueno, incluso se están riendo. Fíjate que cuando uno está caminando nota mucho menos el movimiento. Sí.